Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal del Piña Master, donde el día de hoy les vamos a mostrar cómo se hace una lengua en salsa al estilo, a mi estilo, como ya les he dicho. No soy profesional en la cocina, sino simplemente me gusta cocinar y vamos a hacer cómo, a ver cómo se prepara esta lengua en salsa, que normalmente queda súper deliciosa. La he hecho creo que una vez, hoy voy a volver a hacerla para que ustedes vean cómo se prepara, cómo la preparo yo. Obviamente no quiere decir que sea la única forma, porque hay muchas formas de hacerlas. Entonces, espero les guste mi receta. Si quieren suscribir a mi canal, pues ahí está la opción para que se suscriban, dejar su manita. Si quieren dejar algún comentario, pues me lo dejan. Eso sí, les advierto que este canal no es exclusivamente de cocina. Entonces, de pronto por ahí pueden aprender otras cositas que pasan en el hogar y pues aquí las iré subiendo. Entonces, si cree que esto es de cocina, no se suscriba. Simplemente son como las cosas cotidianas que hacemos acá. Aquí les voy a dar la vista de cómo se ve nuestra lengua en salsa. En salsa no es la sola lengua. Aquí ya la tengo. La acabo de despegar. Estoy muy limpio, pero igual esto hay que hacerle la preparación ya como se debe hacer. Vamos a, primero que todo, meterla a la olla express unos 30 minuticos para quitarle el cuero y terminarla de limpiar bien y hacer la preparación. Yo no tengo mi aparato habitual para grabar, entonces tocó a mano. Entonces, simplemente vamos a meter aquí nuestra lengua, que se tape la olla. Como la idea es solamente cocinarla para poderle quitar este cuero que ya más adelante les mostraré cómo se quita. Entonces apenas le voy a aplicar cebollita, algo de ajo, como para que coja sazón también, pero no vamos a utilizar esta agua, sino solamente vamos a hacer que se cocine para poder quitar el cuero y poderla limpiar más de lo que viene. Bueno, aquí tenemos los ingredientes con los que vamos a hacer nuestra salsa para la lengua. Simplemente cebolla cabezona o cebolla huevo, como le dicen acá. En mi tierra le decimos cebolla cabezona. La cebolla larga o junca. Pimentón, que ya saben que me gusta agregarle a mis comidas. Los tomates. Cilantro. Y en este caso le vamos a añadir yuca porque la señora quiere yuca, entonces pues toca complacer a la señora matrona. No mentiras, es una broma. Y después me regañan, así como me regañaron la vez pasada por la loza. Ya está la loza, ahorita la lavo para que no me vayan a regañar. Entonces voy a mostrarles el proceso de cómo hago el guiso mientras que está nuestra lengua. Ya le queda 10 minuticos de cocción para empezar a pelarla. Y aquí les voy a mostrar cómo hago el guiso rápidamente. O más bien solamente como pico la cebolla y ya adelantamos el video para que no hagamos tan largo este video. Bueno, vamos a estar aquí como pico yo la cebolla. Digamos que de una forma rápida, que me falta lavar esto, voy a hacer una lavadita. Así mismo tenemos ya también lavados todos nuestros ingredientes. Simplemente lo que vamos a hacer es cortar la cebolla rápidamente. Digamos que ya le tengo la técnica para cortarla. Si se escucha mal este video, me disculpan ahí, pero dejé el accesorio en el trabajo y no puedo tenerlo en este momento. Entonces, simplemente cebolla finita. Y como ven, pues ya que le tengo la práctica, no soy el cocinero, pero ya me sé algunos truquitos. Si quieren saber cómo corto, pues me dicen y simplemente les enseño la técnica. Realmente es muy fácil. Igual ustedes saben que ya en internet se encuentra todo, pero pues aquí lo hacemos de una forma distinta. Por eso pienso yo que es distinto, ¿no? El picatodo, pero él dijo por ahí un comediante por televisión.
cuchillo que utilicemos tenga buen filo, porque esos cuchillos que no tienen filo son más peligrosos para cortarlos que los que realmente tienen filo, ya que no tenemos que dar mucho esfuerzo al cortar. Simplemente voy a alistar nuestra cebolla, voy a poner a calentar el sartén donde vamos a hacer la salsa y donde vamos a integrar más tarde la lengua, y ya les mostraré. Simplemente me falta picar el resto, pero pues se va a tornar muy aburrido el video si me pongo a mostrarles cómo pico cada cosa. O allá, si usted les gusta, pues le dicen, o igual en los videos anteriores se han dado cuenta cómo pico la cebolla y el resto de los ingredientes. Ahí lo hago para que vean que soy yo y no estoy teniendo la ñora cocina, sino simplemente soy yo el que lo hago. Entonces, vamos, que vamos a pasar mágicamente al guiso. 3, 2, 1. Todo ya picado. Simplemente lo que vamos a hacer es pasarlo allí al sartén. Vamos a precalentar un poquito el aceite. Ya les dije que dejé mis aparatos de ayuda de video. Entonces ahí tocó un poquito así a lo rústico. Como les dije, simplemente lo que vamos a hacer es la salsa. Cebolla larga, cebolla cabezona también. Vamos a picarle un poquito de cilantro para que le dé un poco más de sabor. Ahí está nuestro tomate y con el pimentón. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el pimentón. Igual esta no es la única preparación o la única forma que hay para hacerlo. Pueden haber muchas variaciones. Aquí lo importante es cocinar bien la lengua, obviamente limpiarla muy bien, porque pues debe traer bastantes microbios debido a que por ahí comen nuestras reses, y obviamente por la manipulación que tiene. Pero entonces, por eso la vamos a limpiar bien, le vamos a quitar ese cuerito y empezamos a cortarla, y ya les mostraré cómo. Entonces, inicialmente vamos es a hacer nuestra salsa, que realmente yo me imagino que también habrán visto muchos videos. Tampoco es nada del otro mundo, simplemente es sofreír la cebolla un poco. En este caso vamos a hacer bastante porque la lengua es un poco grande. Simplemente que se fría, vamos a picar un poco de agua también para que se vaya o se termine de cocinar nuestra lengua. Dejamos que se cocine bien para echar las otras verduras, el tomate y el pimentón para hacer nuestra salsa. Vamos a picar un poco de salsa de ajo, pero también le pueden aplicar ajo si es lo que ustedes prefieren. Le aplicamos un poco de color también. En este caso ya se me acabó, que queda muy poquito, pero creo que con eso es suficiente para que nos dé algo de color. Normalmente la última vez que preparé esta lengua en salsa la hice con papas, porque la esposa de un tío me explicó que así la hace ella, y ella cocina bastante bien. Entonces me le copié esta receta, pero esta vez la estoy haciendo a mi modo. Igual a esto le pueden agregar lo que ustedes mejor les parezca. Si quieren hacerle con papa, le pueden echar, por ahí que le echan salsa de tomate, algunos le echan crema de leche, pero eso es lo que voy a hacer yo. Entonces voy a terminar de meter el resto de ingredientes. Primero démosle un poquito esto para que se sofría bien la cebollita, y ahí sí poder echarle su agua para que empiece a reservar y poder echar la lengua que se termine de cocinar. Como ven, no hay necesidad tampoco de picar muy fina la cebolla, sino simplemente en cuadritos para que le dé más consistencia y se vea mucho mejor, más presentable. Pero bueno, me parece a mí que se ve más presentable. Cada quien ya tendrá su criterio para saber cuál es su mejor presentación. Como lo dejamos ahí, chef ni nada por el estilo, pero así lo hago yo. Entonces vean cómo se ve bonito esto ya todo integrado. Simplemente vamos a aplicar la sal, perdón,
Recordemos que en la cocción de la lengua en este momento yo no le apliqué sal porque se lo voy a poner todo aquí al, a la salsa. Y ahorita que la revuelva, le echo el agua, la ponemos nuevamente y miramos si es sal suficiente o hay que aplicarle más. Entonces ya voy a desmontar la olla a presión para ver cómo está nuestra, nuestra lengua, que ya debe estar sueltica y lista para pelar y hacer la, la integración aquí al, a la salsa. Pero así como se ve la sola salsa espectacular. Bueno, aquí tenemos nuestra salsa ya casi lista. Ahí tenemos la yuca que quiere la patrona. La eché desde el principio para que se pudiera ablandar. Y aquí ya está lista nuestra, nuestra lengua para quitarle el cuerito, sacarle unas rodajas más o menos de un centímetro y aplicarlo, echarlo allá en la olla para que se termine de cocinar, que eso son más o menos unos 10 minuticos. Les voy a mostrar el proceso de cómo se pela, es muy fácil, la idea es que esté caliente para irlo, irlo quitando, a ver cómo sale de fácil. Tiene que estar bien caliente para poderla quitar, porque si no va a ser casi que imposible. Nos toca quemarnos un poquito porque es casi que obligatorio. No sé si habrán guantes para hacer este tipo de cosas porque es súper caliente. Ué, Julia. Pelada, si utilicé otro tenedor para poderle quitar, vamos a quitarle este, estos poquitos de gorditos y vamos a sacar las tajaditas para echarlos allá a la salsa y que listo nuestro almuerzo. Entonces, estando así, la idea es sacar rodajitas de un centímetro más o menos para echarlas allá a la bolsa. Súper tiernito, delicioso. Y ahorita que la complementemos con la salsa, va a quedar exquisita. Quedaron, vamos a echarlas 10 minuticos para que se complementen los sabores y eso es todo. Que no van a caer en la olla. Thank you.
vamos a tapar. 10 minuticos y servimos. Bueno, yo creo que esto ya está. Vamos a mirar a ver cómo está nuestra carnecita. Aquí se ve bastante bueno. La yuca también ya está, como ven, ya se parte solita. Simplemente vamos a servir. Vean esto cómo se ve de bueno y delicioso. Aquí solamente va a servir la lengua con su salsa y la yuca, porque si lo quiere la señora dueña del negocio. Bueno, aquí ya tenemos entonces servido nuestro platico. Allá se ve la yuca, nuestra lengua, acompañada de un arroz. Nos queda algo muy fácil y rápido preparar, aunque yo tuve aquí unos problemas técnicos con mi olla express para poder quitarle el cuerito a la lengua, pero este es el resultado final. Listo, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les guste mi preparación de lengua en salsa. Realmente la hice súper sencilla, fácil de preparar, muy, muy rápido. Tuve unos problemitas técnicos ahí con mi olla express, que hay que cambiarle el empaque, pero ya está. Está súper deliciosa. Vamos a probarla y pues nada, ahí les dejo el videito, espero les guste. Ya saben que esto no es un canal de cocina, no se suscriban si está esperando solamente platos de cocina. Es lo que hago de vez en cuando los domingos, pero normalmente entre semana me desempeño en otras labores. Y pues aquí la idea es subir videos de cosas cotidianas de que pasan en la vida. Por ejemplo, aquí tengo que cambiar un riel de este cajón, que más adelante se lo mostraré. Y pues otras cositas más que sé hacer. Aparte de eso, pues está nuestro canal de empresarial, que es el de Aluminio y Soluciones, a lo que nos dedicamos normalmente todos los días. Entonces, si lo quieren seguir, allá por allá los espero. Y nada, ya saben, si les gusta, dejen su like, su comentario. Y si se quieren suscribir, pues se suscriben. Y si no, pues nada, sigan derecho. Y pues tienen el riesgo de que si se suscribe, va a aprender algo nuevo que de pronto no sabía y que le puede servir o le puede ser útil para su hogar. Entonces, hasta la próxima y muchas gracias.